En el punto 6, que vamos a abrir dentro de unos instantes, el Consejo tomará una decisión sobre la admisión de nuevos Estados miembros y un nuevo observador. En el punto 7, la directora general presentará su informe. Pasaremos a continuación al punto 8, proyectos de informe sobre la 109ª reunión del Consejo y la 3ª reunión extraordinaria del Consejo. Y informes sobre las cuestiones debatidas en la 24ª y 25ª reunión del CCPF, puntos 8 y 9. Esta tarde empezaremos a las 3 con el punto 13 del orden del día, el debate general, empezando, como lo he dicho, por los ministros. Por último, tengo el placer de recordar al Consejo que esta tarde, tras el cierre de la reunión de la tarde, todos los participantes están invitados a una recepción organizada por el Departamento Suizo de Relaciones Exteriores en la salida de esta sala. Pasemos de inmediato al punto 6 del orden del día. Item 6 on the agenda. Admission. Punto 6. Admisión de nuevos Estados miembros y observadores. Tengo el placer de informar que se ha recibido candidaturas de la República del Líbano. Propongo que el Consejo apruebe el proyecto de resolución relativa a la candidatura de la República del Líbano. Si nadie desea intervenir, declaro aprobado el proyecto de resolución. Quedamos a la espera de la confirmación de ratificación de la Constitución por parte de la República del Líbano para confirmar su pertenencia a la organización. Tiene ahora la palabra el representante de la República del Líbano. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Efectivamente, es un privilegio y un honor hacer uso de la palabra ante esta augusta asamblea. Señor presidente, ante todo quisiera felicitarle por su elección y su liderazgo a la cabeza del Consejo. Estamos muy agradecidos con los miembros del Consejo por haber votado a favor de nuestra solicitud de admisión en la OIM. Y celebramos a poder realizar los trámites necesarios para pasar a convertirnos en miembros de pleno derecho de esta organización. Esto confirma las excelentes relaciones que unen a la OIM y el Líbano, unas relaciones fortalecidas que sin duda van a dar paso a nuevos proyectos y nuevas actividades. A lo largo de su larga historia, el Líbano siempre manifestó su aprecio por el estado de ánimo de tolerancia, apertura y resolución pacífica de conflictos. Y con los demás miembros de esta organización, estamos dispuestos a participar en las actividades de la OIM, una organización también manifiesta su apego con estos valores. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of the Lebanese Republic for his statement. And now I have the Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el director general. Gracias, señora presidente. En nombre de la OIM en su conjunto y
en particular en nombre de nuestros colegas en las regiones y en el Líbano, celebramos la decisión de las autoridades libanesas de sumarse a nuestra organización. Nuestra ambición es convertirnos en una organización universal y nos estamos acercando de ello. La decisión que acaba de tomar la República del Líbano es una muestra de confianza para con la OIM y también es el resultado de una estrecha colaboración a lo largo de los años en una región del mundo fundamental en lo que respecta a los flujos migratorios y la situación de los migrantes en general. Señor presidente, una vez más y en nombre de la OIM quisiera dar las gracias a la República del Líbano por haber hecho gala de tal confianza, gracias al Consejo por la aprobación del proyecto de resolución. Vamos ahora a realizar los trámites internos para que el Líbano pueda ser miembro de pleno derecho de la organización. Gracias. Muchas gracias. Les informo de que un observador de la Comisión Internacional de Personas Ausentes de personas desaparecidas ha presentado una solicitud para hacerse representar por un observador. Les invitamos a que se apruebe el proyecto de resolución en este sentido. Si nadie desea hacer uso de la palabra, declaro aprobado el proyecto de resolución y el nuevo observador queda admitido. Tiene ahora la palabra un representante de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Thank you, Mr. Gracias, señor presidente. Excelencias, señor director general, distinguidos miembros del Consejo, celebro tener la oportunidad de hacer uso de la palabra ante la centésimo décima reunión del Consejo de la OIM en nombre de la CIPD. Quisiera dar las gracias en nombre de nuestra comisión a la directora general y al Consejo por haber dado el visto bueno a esta candidatura para convertirnos en observadores en el Consejo. Celebramos poder participar en las deliberaciones del Consejo y fortalecer la cooperación con la OIM. Es particularmente importante en el contexto de la migración. La cuestión de las desapariciones en las rutas migratorias es una faceta importante que permite defender la dignidad de derechos humanos y el Estado de Derecho a nivel mundial para todas las personas. Los migrantes a menudo tropiezan con difíciles situaciones en los países de tránsito o países de acogida que los convierten en más vulnerables, no solo debido a la precariedad de la migración irregular, sino también de su estatuto. Como no ciudadanos, sus derechos humanos a menudo quedan desprotegidos y desamparados. Una investigación oficial de desapariciones es una garantía básica de derechos humanos universales. Es una garantía de que puedan hacerse justicia. Nuestra comisión es la única organización intergubernamental con mandato de las personas desaparecidas. Como director de ex director general de la OIM, el señor Swing dijo que el alcance mundial de la OIM, su experiencia y movilidad humana, en particular en situaciones post-crisis que resultan del desplazamiento en el ámbito de la migración irregular, el tráfico de seres humanos y la gestión de la migración, completan la pericia reconocida de la CIMD. Así es como nosotros también defendemos el bienestar de los migrantes. En el 2003 hemos concluido un acuerdo de cooperación con la OIM para actuar mancomunadamente en asuntos de interés común. Desde entonces, los migrantes han desaparecido y en gran número se ha convertido en un asunto de interés común. Así es como hemos estrechado nuestros lazos. Hacemos votos para poder
seguir cooperando y que la alianza entre nuestras dos organizaciones puedan fomentar el bienestar de las personas que recaen dentro de nuestros mandatos respectivos. Gracias al director general de habernos dado la oportunidad de hacer uso de la palabra ante el Consejo. Muchísimas gracias por su atención. I thank the representative. Muchas gracias a la representante del nuevo observador por su intervención y les deseamos la bienvenida en nombre del Consejo de la OIM. Tengo el placer de darle la palabra ahora al director general. Gracias, señor presidente. En nombre de la OIM quisiera desear la bienvenida a la Comisión por haberse sumado a nuestras filas. Pensamos que los observadores tienen un papel importante que desempeñar en nuestra organización, tanto más en las situaciones que acaba de describir la representante de la Comisión. Por eso, celebramos poder fortalecer aún más a nuestra relación fructífera de cooperación y colaboración en defensa de la dignidad de las personas.